En el caso de la Plaza Carlos Prince, estamos en una obra ya bastante avanzada, esperamos tener la lista, yo diría, hacia el mes de junio de este año, para inaugurarlo ojalá en julio a más tardar. Son en la Plaza dos proyectos en uno, que suman un total de 113 millones de pesos, un proyecto que tiene que ver con todo lo que es la parte de estructura gruesa de la plaza, las áreas verdes. Es una plaza que tiene alrededor de 4.000 metros cuadrados, por lo tanto son cerca de 3.000 metros cuadrados solo en áreas verdes, y el resto como 900 y tanto que son circulación, entre comillas. Por lo tanto, cuando la gente habla de que va a haber muchos cementos, más bien por la imagen objetiva que teníamos anteriormente, que fue lo que se presentó al momento, digamos, de plantear la propuesta. Pero la verdad es que la plaza conserva, digamos, más de dos tercios de áreas verdes, como es lo que corresponde. Tiene además una pileta que tiene la gracia de tener juegos de agua, que va a tirar su chorro a cerca de 1,80 m de altura, con un juego de luces que le va a dar una característica bien especial, más todo lo que va a significar, ¿verdad?, el tema, digamos, de las áreas verdes, el mejoramiento de la arborización, de los arbustos, y por supuesto queremos también agregarle algunos juegos que tienen que ver con la música, instrumentos, digamos, musicales de tamaño grande, entre comillas, por así decirlo, ¿verdad?, para que la gente pueda interactuar, tocar música, y que sea esta plaza, digamos, una plaza que también identifique a su día con una ciudad vinculada al tema de la música y la cultura. 113 millones, repito, ¿verdad?, y esperamos tenerla concluida en el mes de junio.